Hola, soy Milochiro y estamos en el Spelunky 2. Las ganas que tenía de jugar este juego son anormales. Literalmente anormales, realmente. Muchas ganas, estoy muy ansioso de jugar. Estuve jugando un par de partidas, salió hoy a la mañana. Y lo compré en Steam, está muy barato realmente, tipo está a 200 pesos. Y es un regalo, por lo que es. Tipo, estoy jugando un par de partidas. Ya tengo un par de lugares desbloqueados. No llegué más que nada más de la... selva. ¿La selva? Sí. La selva. Y estoy practicando más que nada para los controles y para ver qué tan diferente es. Estuve viendo igual claramente bastante gameplay de PlayStation. Porque primero salió para PlayStation. ¿Por qué? Porque les gusta tocarme la muerda a mí. Pero no pasa nada. Estoy viendo bastante gameplay de PlayStation. De momento no tengo muchos spoilers. No sé más de qué tipo van los jefes finales. Sí tengo visto un par de secretos. Cómo conseguir una que otra cosa, pero no pasa nada. Tampoco quería que, como en otros juegos, descubramos todo juntos. Porque este es un juego más que nada que voy a subir ahora y capaz que en otro momento... De vuelta, no sé, me pueden decir en los comentarios si les parece interesante que suba este juego. Que es ahí un juego random que a mí me gusta mucho, pero capaz que no puede ser, no es el estilo de otras personas. Que es perfectamente entendible. Pero como es el estilo de juegos que subo yo, que son roguelikes, dije, ¿por qué no? Total. Ese señor se va a levantar, se va a tropezar con la calavera y se va a morir. Pobrecito. Hay un montón de ediciones nuevas al del Spelunky 1. Para empezar, esta vasija lo que hace es, cuando la rompemos, spawnea un diamante. Y cuando agarramos el diamante, cuando rompemos la vasija, mejor dicho, spawnea el fantasma. ¿Qué es lo que pasa? El diamante vale mucho y el fantasma nos puede instaclear. Entonces, no, romperla cuando terminemos el nivel es aconsejado. No antes, porque si no nos va a matar el fantasmita. Porque aparte, el fantasma, según estuve viendo, está mucho más chetado que el Spelunky 1. Tiene una que otra cosa nueva. Esta araña, ahí va. Tiene un par de cosas nuevas que no me la vi venir en su momento, cuando fue por primera vez, y como que me atacó por sorpresa. El señor Bigote no puede faltar en este juego, es clave. Ahí todo loquito como siempre. No le vamos a robar de momento porque, no sé, como veo que tipo tenemos tanto tiempo libre, a diferencia del 1, como tenemos tanto tiempo libre para juntar moneditas y encontrar plata, me parece medio al pedo de momento robarle, a menos que sea súper necesario y nos venda cosas súper caras. Entonces ahí como que lo considero más. Una de las ediciones nuevas que tiene el Spelunky 2 es que puedes entrar a cuartos que dividen como el nivel. Tipo, esto es una sección aparte. Y acá, por ejemplo, tenemos el cofre del Ushet Eye, que es un ítem del Spelunky 1, que nos permite encontrar nos permite encontrar el camino al Mercado Negro. Que en el Mercado Negro podemos encontrar el Anka. No, el Anka sería el ítem que podemos revivir en el Spelunky 1, pero podemos conseguir una corona. La corona supongo yo que nos sirve para ir a al dorado. Pero no sabría muy bien decirlo. Realmente tipo el cambio de estilo artístico que tiene el juego me encanta. Tipo, o sea, algo que no me gustaba mucho del Spelunky 1 en sí era el estilo semi-realista que trataba de llegar. A mí como que nunca me terminó a gustar. No sé, como que este más cartoon me gusta más porque va más con mi estilo. Tipo, a mí me gusta mucho más lo cartoon que lo realista, pero está bien ambos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sé, Spelunky, claramente. Pensás que está todo bien y de la nada está kill. Pero bueno, no pasa nada, tampoco es que vaya a hacerme acá los mejores gameplays de la vida, porque claramente quise hacer eso solamente para mostrar que puedo, pero no pude. Pero ahora que lo pienso, capaz que suba bastante este juego, porque como es nuevo y yo le voy a meter una visita que no es ni normal, capaz que lo suba, qué sé yo, tipo algo más, un tipo de gameplay más casual, qué sé yo, capaz que lo que estaban instando, un gameplay casual.
en el que no necesitara mucha edición, así puedo concentrarme en lo que quiero editar bastante. Y tengo un video más chill para la gente que quiera en sí ver mi contenido por ver mi contenido. Que a veces pasa, que simplemente yo estoy viendo muchos youtubers que en sí disfruto mucho ese contenido. Y no necesariamente es la cosa más editada del mundo. Es simplemente el gameplay y ellos hablando arriba. ¿Por qué esa araña me pegó? No lo sé. Pero, qué sé yo. Capaz que este video lo hago con pocos cortes para probar algo nuevo. No, no prometo que sea lo que haga siempre. Faltan 100 moneditas. Por favor, jarrón. Voy a gastar una soga. Porque me parece que realmente ya matarlo no es una buena idea. En tan principio de la partida. Después lo puedo pensar. Pero también le saca el chiste. Como lo veo yo, por lo menos. Le saca el chiste de juntar el dinero. Porque si le robas, ¿para qué te sirve la plata? ¿No? Pero también, tipo, hay otros shops y otras cosas que puedes gastar la plata. Tampoco es que solamente con el bigote puedes gastar plata. Pero bueno. O sea, como decía antes, probablemente lo que haga con este juego es tomarme lo más chill y subir partidas con pocos cortes. Y poca edición. Así las cosas que tengo ganas de editar mucho les puedo meter. ¿Qué pasó ahí? Guay. Porque eso fue una... algo que pasó. A ver. Llegamos al perrito. No te quemes. Y... veré cómo le va el video. Tampoco es que si le va muy mal o le va re bien voy a seguir haciéndolo. Simplemente lo voy a seguir haciendo impundo. Tipo, tampoco es que lo hago con alguna razón en específico. Simplemente tampoco quiero dejar con ganas a la gente que tenga ganas de ver mi contenido. Porque... qué sé yo, como que ando perdido en la identidad del canal. Tipo, a veces no sé si quiero tener el canal para hacer full videos de edición o simplemente gameplays en los que yo hablo y charlo con ustedes. Así que es esa duda existencial de qué es lo mejor para hacer. El chinito este, que nos quiere pedir pollos. De momento como no tengo ninguno, no le voy a decir que sí. Nada, no hace falta decirle sí ni nada. Justo hablando de Roma, acá hay otro pollo. Vamos a matar a esta serpiente primero. Nueva edición de Spelunky 2. Tenés monturas ahora. Las monturas lo que hacen es, para empezar, tipo, te liberan las manos, que es algo muy útil. Te deja hacer un doble salto y planear. Ni tan mal. Se recibe los golpes por vos. O sea, es como un tanque. Te puedes tanquear muchos golpes. Creo que tiene 4 puntos de vida. Como... o más. No sabría decirte. No sabría decirlo realmente. Pero lo más importante de los pollos no es el tema de que pueden tanquearse el daño. Sino que puedes, por el mínimo precio de una bomba, puedes dejarles una bomba acá y decirles: de aquí en serio, quietos o subidos. Y tenemos pollo cocido. Y ahora tenemos 5 de vida. Cada montura, cada montura en versión pollo. Porque hay una montura que es un perro, que si le tiras una bomba no hace nada. Tipo, no es que te tira un pollo cocinado. Pero cada pollo, por el mínimo precio de una bomba, lo puedes cocinar para tener HP. 1 HP por cada pollito. Mal, a mí me parece una re buena idea. Porque siempre el tema de la vida era algo que preocupaba en el juego. Y ahora como que no parece tan importante. O sea, sigue siendo importante. Pero no es algo que te arruina las partidas porque puedes conseguir vida tan fácil. Y esto es otra de las nuevas mecánicas de... nuevas cosas que crearon en el Spelunky 2. Un mini jefe, después de las minas. Lo que hace es... es un topo, es como Sonic, que lo que hace es girar y rompe todo el nivel. O sea, bueno, todo el nivel no, es como una roca del Spelunky 1. Si se da la vuelta... tengo los zapatos con pinchos, o sea, lo puedo pisar y matarlo. Y cuando lo matamos nos da un pollo y bombas, que ni tan mal. O sea, no voy a poder parar de hablar de cosas nuevas del Spelunky 2 porque tienen un millón de cosas. Tipo, esta es otra de las cosas que tiene nuevas. Es que ahora tenés caminos diferentes para tomar.
Ahora me puedo ir para la izquierda, a la jungla. Y para la derecha me voy a Volcana. A ver si encuentro places. Mira, acá tenemos el Duelen, que sería la mina. Después tenemos la jungla, si voy a la izquierda. Y si voy a la derecha tengo Volcana, que es un lugar volcánico. Tipo, es como el medio de la... es como el infierno en el Spelunky 1. Y bueno, la jungla es la jungla del Spelunky 1 también. Tipo, el segundo nivel. De momento quiero acostumbrarme a la jungla. Creo que la jungla es más difícil que Volcana. Pero... tampoco creo que sea la muerte de nadie. Tipo, no me parece el nivel más difícil. De momento, igual, no es que haya llegado muy lejos. Pero... como es el Spelunky, no creo que el segundo nivel sea el nivel más difícil. A ver si no el lagarto se da la vuelta. Gracias. Vamos a agarrar al Xenopeladín, que nos va a ayudar. Algo nuevo también que hicieron en el Spelunky 2 es mejorar la inteligencia artificial de nuestro compañero este de aquí. Es mucho más inteligente de lo normal. También los shops ahora pueden ser de apuestas. Me acabo de comer un dado. Ahí todo gratuito y perdí vida. Y nuestro compañero se está durmiendo ahí arriba. Conté la capa. Bien, machete, no lo quiero. Pero lo que tiene esta tienda de acá arriba es si sacas un 7, te da el premio que está detrás del láser. Y sacas de 8 para arriba, te da plata. Y si no, te saca plata. Va, te saca plata, no, te saca lo que pagaste. Tenemos el Lucia Tide, así que tenemos que buscar el Mercado Negro. Que es como el Spelunky 1, que tenemos que escuchar que suene. ¡Ah! Uy, jugado. A ver, señor monito. Permiso. El plataformeo del Spelunky 2, tipo, bueno, justo yo justo iba a decir que tipo, la inteligencia artificial de esos mencitos es mucho mejor con el plataformeo, pero claramente mejor me callo porque, bueno, como me robo plata. Voy a tratar de agarrar el tótem este, porque de momento no le robé al señor bigote. Y tener más dinerito por si acaso me sirve. También agregaron estos pinchos locos que están en las paredes. Que... ah, mira, él no le hacen daño. Pero a mí sí. O sea, me hacen daño si no tuviera los zapatos con pinchos. O los zapatos para saltar. Mientras tenga zapatos de algún tipo, puedo caminar en los pinchos sin ningún problema. Vamos a entrar a esta mini cueva. Y liberamos a un NPC. Si mal no entiendo la historia, son tres hermanas. Aparece una en cada nivel de la jungla. Y si las rescatamos a las tres en el nivel 5. O sea, en el último nivel, cuando terminemos con la jungla, vamos a tener un premio. ¿Qué premio es? No tengo idea. Acá tenemos que usar una bomba. Y lloro, pero bueno, está bien. Ok, vamos a hacer el desafío este nuevo. Y esa bomba no me ayuda mucho, que digamos. No rompas el store de la señora, porque se va a petar. No quería hacer eso. Bueno, acá está la señora topo esta, que es, me da un desafío en el que yo creo que puedo entrar. No puedo entrar. Puedo buscar cómo me enfrento a esto. A ver, o sea, voy a tirar el boomerang ahí. Y el gato se va a morir. Se va a morir. Tengo bombas, así que ¿por qué no gastarlas? O sea, vamos a hacer así. No le puedo pegar con el látigo, así que yo creo que la voy a dejar sola. Y listo. La planta carnívora nos va a instapelear, así que no joder. Muchas bombas. Uy, casi hago cagada. A ver, permiso, señor. Quiero comprarle, no robarle, perdón. Esto y esto nada más. La señora sigue arriba ahí petada. Señora, señor, no sé lo que es y tampoco las voy a juzgar al respecto. Vamos a seguir con el escudo. Me parece que el boomerang es mejor que el escudo, así que vamos a... no sé por qué tiré esa bomba. Realmente no quise tirar esa bomba, pero está bien. Vamos a robarnos el boomerang y nos vamos a pirar. De momento el mercado negro no apareció, así que... no nos preocupamos, pero lo seguimos buscando.
poquito va a correrse. Nah, no hay nada ahí, así que tampoco. Ahí sonó el ojo del Jedi. Creo que el boomerang ahí no funcionó. Así que supongo que está cerca el mago negro. De hecho, está acá abajo mío. Lo puedo ver. Ahí. Uno de los nuevos ítems que siempre está asegurado, me parece, en estos lugares especiales, es un trébol de 4 hojas. Lo que hace es, te da más tiempo para que spawne el fantasma. El fantasma, como dije antes, tipo, es mucho más difícil de esquivar de lo normal. Y lo que hace el trébol es, te da 2 minutos más de timer. El fantasma, si no me equivoco, viene a los 3 minutos de juego. Y con el trébol de 4 hojas podemos extender eso hasta 5 minutos, que es la clave. Acá está Yang, el chinito loco. No lo vamos a molestar porque no hace falta. No tenemos mucha plata, así que probablemente tengamos que robar. Ahora sí, tengamos que acceder a robar porque, bueno, acá está lo que decía antes, la corona esta de acá. Antes acá vendían el Ang, pero ahora venden el Headshot, que era en el Spelunky 1 lo conseguías haciendo la morición en el nivel de hielo, las cuevas de hielo. ¿Puedo comprar algo antes de robar? Sí. Tuve que haber comprado algo mejor, más que los zapatos, pero tengo buenos ítems y bastantes bombas, así que no creo que sea importante. A ver si puedo agarrar esto antes de armar el quilombo. Me encantaría tener una escopeta, pero a ver, peladito. Los mencitos del shop ahora pueden trepar escaleras. O sea, pueden subir escaleras. Así que tengo que andar con ojo. Y las bombas explotan también. Me he olvidado de ese pequeño detalle. Las bombas y los jetpacks y cosas así. Así que tengo que tener cuidado. Yo mientras consiga robar el... Bueno, ahí explotó algo. Mientras consiga robar el casco, yo estoy contento. Porque es lo único que me importa que esté ahí arriba. A ver si no hay bigote, si baja. Gracias. Lo que me gusta ahora es que los mencitos del shop tiran monedas en vez de tirar oro. O sea, es algo... Un detallito ahí que medio al pedo, diría mucha gente, pero a mí me parece... Me parece un bonito detalle. Tipo, esos detalles que te hacen la diferencia. Wow. Pero... mira. El mencito este llegó a rescatar al perrito. Creo que no quedó nadie. Lo cual es raro. Arriba ni nada, ¿no? Bueno. Ya tenemos la corona, la marca en mi corazón amarillo. Así que me parece que si terminamos, nos la piramos. Sí. Ok. Una araña gigante. Vamos a hacernos de ella así. El perrito quería salvar yo. Bueno, o sea. A veces no se puede todo. No me voy a quejar. Porque escapamos vivos del mercado negro. Cosa que no me había pasado de momento. Y nos la piramos. Con la corona en cabeza. ¿Qué hace la corona esta? Yo supongo que, como dije antes, es para ir a la ciudad de oro, al dorado. Pero bueno, como dije antes, los del shop pueden trepar escaleras y están medio petaditos. Pero bueno, lo voy a dejar por acá. O sea, me pueden decir en los comentarios, o dependiendo de cómo le vaya el video, voy a subir con más frecuencia Spelunky. Y este tipo de gameplays en los que corto menos y hablo más. Pero bueno, espero que os haya gustado esta nueva versión de gameplays que voy a empezar a subir. Like, comparte si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Chao.